Es el tiempo del despertar, dijo entonces. Todos los maestros tienen activada su señal, sus códices y la programación galáctica desde sus cuerpos de luz en conexión al centro de la galaxia que filtra vuestro sol. Cada uno está encarnado para aportar una parte única que solo él puede aportar y que en el conjunto es esencial para el desarrollo del gran plan. Los controladores están asustados por primera vez, desesperados. Su programa lleva retraso. Los objetivos ya no se cumplen. Su agenda no se desarrolla de acuerdo a lo establecido y no pueden comprender qué está ocurriendo. Disponen de tecnología que ni creeríais. Pueden viajar en el tiempo. Pueden manipular el clima y leer vuestra mente. Saber lo que pensáis e incluso implantaros pensamientos que no son vuestros. Pero no pueden hacer nada más allá de las dimensiones densas. No pueden comprender por qué sus planes se desvanecen ante vuestro inevitable despertar. Hombres, mujeres y niños, todos están reactivando ahora. Pero te diré algo más. Deberíais sentir compasión por los controladores y por aquellos que los sirven. Ellos también son parte de vosotros, de vuestra propia negación. Representan el estancamiento del ser en la densidad de la materia, desde donde no entienden el sentido superior de la emoción. Creen que es fruto de la debilidad. No creen en la fuerza del amor. Su evolución es tecnológica. Pero hasta que no descubran el amor, no podrán ascender a dimensiones superiores. Ahora estáis volviendo de vuestro largo sueño. Se activa vuestra memoria celular mientras el ADN se regenera y reconstruye como por arte de magia. Es vuestra magia, maestros. Ya existís en el lugar a donde os dirigís. Solo debéis sentir el amor y actuar desde ese sentimiento en lo físico, desde cada pequeño acto o pensamiento, y visualizar la alegría de vivir, la belleza, el mundo al que volvéis. Solo debéis dejar que el brillo que nace desde el corazón se expanda por donde vayáis y empezaréis a recordar y a dejar de colaborar con lo que niega a lo que realmente sois. Al llamarnos maestros de nuevo, como si toda la humanidad encarnada en estos momentos sobre el planeta fuéramos en realidad las almas de esos maestros creadores de universos de los que había hablado anteriormente, provocó en mí un estado emotivo exagerado desde el que sentí una conexión absoluta a todos los seres humanos del planeta e incluso hacia todas sus formas de vida. Era como si fuera yo al mismo tiempo que cada uno de ellos. El llanto se arrancó de mi ser contenido y empecé sin vergüenza alguna a llorar de alegría, a llorar como un niño. No recuerdo nada más. Me despertó la risa de una niña. Era un día soleado. La chiquilla jugaba con un perro y una pareja que parecían sus padres. Miré a mi alrededor y todo era normal. Oí las campanas de la iglesia del pueblo sonando a lo lejos. Cada que seguía ahí. De golpe contuve la respiración. Mi intuición me decía que tal vez aquel personaje sin nombre seguía detrás de mí. Entonces giré mi cabeza mientras se aceleraba el ritmo de mi corazón, pero no había rastro de aquel hombre por ninguna parte. Me había quedado dormido en la playa, como casi siempre que intentaba meditar mirando fijamente al mar. Sin duda había tenido un sueño, un extraño sueño, pero el recuerdo parecía tan real. Me fui de la pequeña playa sin despegar mi vista del horizonte. Solo me detuve un instante cuando me pareció vislumbrar una luz que brillaba a lo lejos sobre el agua. Permanecí quieto como una estatua en vilo hasta que me di cuenta que se trataba del reflejo del sol sobre un barco que se abría paso entre las olas. Las gaviotas no paraban de cantar. A medida que me acercaba al pueblo, se distinguía con mayor claridad el barullo que provocaba el vaivén de las gentes. El aire era fresco, pero el sol calentaba lo suficiente como para sentirme arropado. Así me dirigí a mi casa, gozando de aquel maravilloso día de primavera. Me sentía muy bien, como nunca. Compré fruta en el mercado y saludé con gran entusiasmo a todo el mundo que se cruzaba a mi paso, incluso a los que no conocía de nada. No podía dejar de sentirlos parte de mí. No podía olvidar aquel sueño tan vivido. Lo escribí todo en mi diario. Era la primavera de 1999, si no recuerdo mal. Pasados los años, mientras revisaba los negativos de todas mis fotografías tomadas durante el tiempo que viví en Cadaqués, me llamó poderosamente la atención uno de ellos. Decidí llevarlo a revelar y al revisar la copia encontré un corazón sobre la arena. No recordaba haber realizado ninguna foto como esa, salvo en aquel extraño sueño que entonces volvió a mi memoria. Sentí una descarga en todo el cuerpo que recorrió mi columna vertebral de arriba abajo. Estuve mirando la fotografía todo el día.
He llegado a pensar que venía de otros mundos, o tal vez del mismo futuro, quizá fue solo una conexión con otra realidad, o algo nacido de mi imaginación, pero ¿no es acaso lo que imaginamos algo que rescatamos de alguna parte, algo que ya existe en algún otro lugar? Sea como fuere, mirar esa fotografía atrajo a mi mente un nuevo recuerdo que hasta entonces parecía preolvidado por completo. Recordé cómo salían mis lágrimas mientras el corazón inundaba mi ser. Sentir la conexión a todos desde el amor fue algo que jamás podré olvidar. Me di la vuelta para agradecerle lo que me había enseñado y lo vi allí de pie, con su camisa blanca, sus pantalones de saco y sus pies descalzos. También parecía visiblemente emocionado. Me miró por última vez y entonces, sonriendo levemente, dijo algo antes de desaparecer. Dijo con voz alta y fuerte, dirigiéndose a toda la humanidad que yo allí representaba: «Bienvenidos, maestros. Bienvenidos de nuevo a la conciencia». Lo de menos es si lo que aquí he contado fue un sueño o ocurrió realmente. Lo importante es saber que no somos los seres limitados que desde todas partes nos han hecho creer, que la verdad está en nuestros corazones y que ha llegado la hora de escuchar nuestra voz interior por encima de cualquier otra que contradiga nuestro más profundo sentir. El amor está en todas partes y se expresa desde la diversidad de todo lo que es, y lo hace siempre para unir, nunca para separar. No importa la bandera ni quién la levanta, sino si eso que apoyamos vibra con el corazón y nos acerca al amor o nos separa de él. Si un dios, un estado, una persona o un ideal nos llevan a justificar cualquier enfrentamiento contra otros, es muy probable que estemos siendo manipulados, aunque nos duela admitirlo. Nos aferramos a lo que hemos aprendido, a lo que hemos recibido como herencia porque nos da seguridad. Llegamos a negar cualquier evidencia, a crearnos enemigos y a justificar cualquier cosa que haga falta con tal de defender lo que estructura y cree nuestra mente. Sé que somos maestros creadores de poder infinito y que el despertar a nuestra propia conciencia se está dando ahora. Es tiempo de ser honestos y dejar atrás el vértigo a la incertidumbre de lo desconocido, abrazar el sueño del ideal y hacerlo realidad. Estamos recordando desde nuestra propia creación que vinimos aquí a despertar, a brillar desde la fuerza que todo lo une, la fuerza del corazón. Todos somos hermanos, parte de la misma luz. Dejemos de tener miedo, dejemos de colaborar con los que nos enfrentan desde donde sea, deporte, política, idioma, países, falsos terrorismos, religiones, culturas, etnias, y sobre todas las cosas, maestros, con todo nuestro potencial y conciencia, volvamos de nuevo a amar.